Muy buenas chavales, bienvenidos. Vamos a hacer el cara a cara nuevamente, exclamación Sapuri, pero le vamos a enfrentar contra Eris. Creo que es una comparativa bastante injusta si lo hago, por ejemplo, con el Pope Sheik, o si lo hago con Afrodita Sapuri, porque yo creo que han sido personajes que no han tampoco reflejado mucho. No sería una comparativa del todo justa, ¿vale? Porque tampoco son personajes que hayan causado impacto, que hayan causado un poquito de sensación para que pueda ser el cara a cara un poco interesante. Entonces lo que vamos a hacer va a ser primero, vamos a ver el metagame para ver qué posición ocupa la exclamación de Atena aquí en la versión china, a ver qué posición ocupa Eris, qué posición ocupa la exclamación dorada, también un poquito para ver qué tal ha ido también Afrodita Sapuri, qué tal ha ido al Pope Sei y demás, ¿vale? Vamos a venir primero aquí a la versión china, ahora nos vamos a ir a la global de Europa, ¿vale? Y vamos a buscar. Vale, bueno, veis el top 3 un poquito. Canon, Hasun, Afrodita Divino, Thanatos, Ofiuco, el Cid puesto número 9. Y la exclamación Sapuri en el puesto número 20, con un 8,1%. La verdad es que es una tasa de uso muy buena, muy buena. Creo que está bastante bien. Continuamos bajando. Y la exclamación dorada, 4,7% de uso, con un puesto número 34. Eris, puesto número 37, con un 4,2. Ahora veremos en Global de Europa qué tal está. Hostia puta. ¿Dónde estáis? Afrodita Sapuri, 0,8. El 66, puesto 66. ¿Dónde está el Pope Sheik? Te digo que me lo he saltado. Me lo he tenido que saltar, no jodas. 0,2, puesto 92. Se usa más a Caronte, se usa más a Licaón. Me cago en la leche. Bueno, aquí hay una exclamación, fijaros. 4555, esta es una exclamación de un jugador bastante potente, porque tiene de hecho una perforación de 1550 puntos. Le tiene puesto con cantos, con cruces y con corona. Con una probabilidad de infligir estado de un 47, resistencia 74, con elfo de sangre, ¿vale? Con 590 puntos de velocidad. Bueno, tenéis aquí un poquito referencia, ¿vale? Nos vamos a ir ahora a la global. Aquí estamos, vamos a buscar aquí. Y vamos a ver el ranking, ¿vale? Bueno, Thanatos Hasun Canon. Eris, puesto número 9. Fijaros qué diferencia de uso Eris en China y en Europa, ¿eh? 16,9. 16,9. La exclamación dorada. Puesto 43, 3,6. Creo que parecido. El Pope Sheik un 2%. Si usa más el Pope Sheik en global que en China, Y Afro Sapuri. Me lo he saltado. Me habéis saltado Afro Sapuri, fijo. No puede estar tan abajo, Afro Sapuri. Me he tenido que saltar. Bueno, vamos a analizar ahora sí el cara a cara, chicos. Venga, chavales, vamos a empezar con la señorita Eris. Y lo primero de todo, pues la verdad es que Eris se ha consolidado como un personaje bastante potente en cuanto a ataque se refiere. Creo que como DPS está muy, pero que muy interesante. El daño del cometa es bastante alto. Y se espera todavía que a medida que se vaya llenando el pabellón pueda ser brutal. Pero de momento está por ver porque solo hay dos personajes en el pabellón. Tiene una habilidad única, que es la de la manzana dorada. Las unidades de aniversario, por lo general, Tencent suele dedicarle un especial cariño. Y la skin, la verdad es que es muy, pero que muy bonita. La unidad ha causado mucha ilusión, las cosas como son. Tiene dos mecánicas distintas, una es una mecánica de daño y otra es una mecánica de control. Puedes poner un cometa, bueno, puedes poner, no, pone un cometa de manera pasiva al principio de la partida, la unidad más lenta, algo que es bastante positivo. Cuando muere la unidad que lleva el cometa, va a lanzar otro cometa de manera automática, por lo que acabas haciendo un daño increíble. La habilidad de la manzana, cuando la pones sobre un enemigo, va a ignorar la resurrección, va a ignorar a la muerte, por lo que Canon, Albafica, esas unidades que tienen una segunda vida, pues se van a ver perjudicados. Incluso las resurrecciones de Ofiuco, etc. Hace que los enemigos con la manzana se ataquen a sí mismos. Es una habilidad única, como comentaba antes, porque nosotros definimos a quién queremos que reciba los ataques. Es la unidad que tiene la manzana.
está muy bien. Recupera salud de manera pasiva cuando hacemos alguna acción que no sea un ataque. Aumenta su propio ataque cósmico. Aumenta el daño de nuestras unidades cuando utilizamos alguna habilidad de daño, un 15%. O sea, nosotros hacemos una habilidad de ataque, la siguiente unidad va a tener un 15%. Si esa unidad hace una habilidad de ataque, también la siguiente va a tener un aumento de daño. Y así sucesivamente, por lo que hace que nos bufe, nos potencie a todo el equipo. Eris es un personaje que va a encajar prácticamente en todas las alineaciones, porque no necesita nada para destacar. Cuando se llene el pabellón, acabará haciendo un daño abrumador, pero eso está por ver, todavía no, y pueden pasar meses. Y el coste de energía es bastante bajo, es un punto de energía la habilidad del cometa de daño y dos puntos de energía, y un poquito más alto la habilidad de la manzana. En cuanto a puntos negativos, que tiene alguno, es que necesitamos cosmos de mucha velocidad. Creo que es una unidad que necesita moverse de las primeras para permitirnos poner la manzana, pues quizás sobre unidades que gastan energía, como puede ser Canon, unidades que se mueven dos veces, como puede ser Atena, puede ser Ofiuco, puede ser Ignos, puede ser un Alon negro, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que necesitamos mucha velocidad. El pabellón es quizás su principal punto negativo, el mayor de todos. Creo que un pabellón con solo dos unidades es un pabellón muy bajo, lo que la hace que tenga defensas de papel, que tenga poca salud, que tenga, pues en definitiva, unas stats bastante bajas, ¿vale? El cometa, pues tarda una ronda en caer, lo que necesita una ronda de acción para poder hacer daño, eso puede ser negativo hasta cierto punto. La mecánica de la manzana es por pura probabilidad, por lo que a veces puede ser que no tenga el efecto que nosotros queremos o nosotros deseamos. Y necesita un arma de cosmos pues un poquito complejo, con mucha velocidad, meter daño, cosmodamas, probabilidad, etc. Yo creo que, bueno, pues un poquito complejo. Ahora vamos a ver a la exclamación de Atena y vamos a ver puntos positivos, puntos negativos. Aquí la tenemos en todo su esplendor. Y lo primero de todo, que la exclamación de Atena en comparación con el cara a cara de Eris es que tiene el pabellón prácticamente a full. Falta un hueco, falta una casilla para una unidad que previsiblemente será Máscara de la Muerte Shapuri. Será ella prácticamente con un 100% de probabilidad, ¿vale? El coste de energía es muy bajo, es un punto de energía, lo que son las habilidades de los caballeros individuales, al menos en lo que respecta a ellos. Son tres unidades en una, por lo que es una unidad versátil, nos va a permitir, en función de lo que tenga el rival, en función de lo que tengamos nosotros, de lo que queramos jugar, podemos hacer una cosa o podemos hacer otra. Igual que Eris, no necesita una alineación específica, no necesita ir acompañado de este personaje o de este otro para que funcione o brille. Es muy efectiva contra todas esas unidades que se mueven fuera de turno, un Orfeo, las asistencias de Sasa, la explosión de Thanatos. Bueno, todas las unidades que se mueven de manera pasiva van a recibir una marca de agujero negro con un daño pasivo por parte de Saga, incluso con un control. Shura, el personaje de Shura, hace daño verdadero y se autobufa con un daño adicional. Camus tiene una tasa altísima de control, la verdad es que es increíble. Si has usado a Camus previamente cuando se lanza el ataque de la exclamación de Atena, es bastante probable que congeles a todos los enemigos, o sea, es increíble. Se otorga a sí mismo reducción de daño, se otorga a sí mismo dobles turnos, se lanza la habilidad de ataque de la exclamación de Atena de manera pasiva sucesivas veces. Bueno, ya hemos visto vídeos donde puede atacar 2, 3, 4 veces, incluso lanzar la habilidad de la exclamación de Atena, es increíble. Se purifica a sí mismo, se pone barra de protección gris, de esa barrita de protección gris, y muy importante, Saga aporta inmunidad al control, algo muy positivo. En cuanto a puntos negativos, tampoco es que haya encontrado muchos, pero los puntos negativos tienen un peso importante en el personaje. Primero, que había muchas esperanzas en que la exclamación de Atena Shapuri llegase súper rota con Saga Shapuri. Bueno, pues queríamos algo bastante roto. Y no es un personaje malo, pero esperábamos, en líneas generales, esperábamos más. El ataque de la exclamación de Atena no hace demasiado daño. Sí que es verdad que si llega a ser un ataque que hace un daño brutal y encima es un ataque que se lanza de manera pasiva, puedes tener una repetición de ataque una, dos, tres, cuatro veces, pues si hace un daño brutal, pues ya directamente el juego queda totalmente desbalanceado y se va a la mierda. Pero bueno, en líneas generales, el daño de la exclamación no es muy alto. Es difícil poder sacar el máximo potencial a la exclamación, porque utilizas a Saga, utilizas a Camus, utilizas a Shura, no vamos a poder sacar el máximo provecho a todo, ¿vale? Porque es muy complicado.
No hay especialmente nada que llame la atención de la exclamación de Atena, porque ya tenemos unidades que congelan, ya tenemos unidades que controlan cómo se haga el agujero negro, y tenemos a Caín. Bueno, no hace nada nuevo, es prácticamente un remix metido en una batidora y han sacado la exclamación de Atena y ahí la tenéis. Y luego es que es verdad que muchos piensan que al final va a ser como gastarte 60 libros para congelar a todo el equipo contrario. No sé, hay que ver. Y por último, pues que yo creo que la exclamación de Atena aún queda mucho por demostrar. Creo que necesitamos verla un poquito más, ver si se juega en Ymir China, ver qué opciones hay. Creo que se puede sacar un poquito más de provecho a la exclamación, pero como hemos visto poquito, pues todavía no sabemos. Esos son todos los puntos positivos y los puntos negativos que he encontrado respecto a Eris y respecto a la exclamación de Atena Sapuri. Decidme vosotros si veis algo que destacáis para bien o para mal que yo no haya mencionado. Abajo en la caja de comentarios, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros, campanita de notificaciones, todo. Hasta luego.